Italia no es plagio, es copia. Le sigue los pasos a Acuña. Alejandro Soto no deja de acumular denuncias y ahora ha sido acusado nada menos que de plagio, delito por el cual también fue procesado el líder de su partido. Italia no es plagio, es copia. Es copia. Cual egresado de la bancada, no es plagio, es copia, Soto Reyes obtuvo su doctorado con una tesis cuyo texto presenta una similitud del 67% con el de otros autores, es decir, más de mitad, páginas y páginas que no son de su autoría. El programa Turnitin, encargado de detectar casos de plagio, arrojó también que el 38% del documento total corresponde a plagios de artículos académicos publicados por los abogados Julio César Castiglioni y Carlos Urquizo Maguía. No, el nombre es original y las conjunciones son originales, no hay plagio, pues. Desde su partido lo defienden señalando que eran otros tiempos. Que habría que ubicarse un poquito en el tiempo y en el espacio en el que se produjo la tesis. Estamos hablando, me imagino, hace más de 40 años, ¿no? Entonces, hace más de 40 años tampoco estaba permitido el plagio. Son condiciones distintas, diferentes, ¿no? Tras el mismo Soto, fiel al estilo de Acuña, lo niega todo. Por poco, quise haber sido un alumno estrella. Mi trabajo de investigación fue oportunamente revisado por las autoridades de la universidad en 2017, año en que la institución aún no contaba con el programa Turnitin y aprobé todos los filtros académicos exigidos, por lo que se me otorgó una nota sobresaliente. Rechazo enfáticamente que haya cometido plagio. Una perla más para el rosario de denuncias contra el titular del Parlamento, quien parece intocable. Es obvio que hay un blindaje, pues, de parte de muchos colegas congresistas, ¿no? De imagen que afecta la imagen del Congreso, la tiene él, y no hay forma de borrarla. Mientras tanto, la tan anunciada moción de censura de la izquierda sigue sin presentarse.